All right. Hello. Hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. Welcome to our second lesson, second class of this module. Now, once again, we are living on a cool, cool and very enjoyable climate. So I hope you guys are all doing great and feeling cozy at home or, you know, um, wherever you are right now. Now, I also hope you had a great day and are ready to get started into well some new experiences some new adventures and are also ready to get um, some learning done for tonight we are going to be working on adverbs and I feel like this is gonna be something um, very interesting that we're gonna be doing um because yeah adverbs are very important in basically all languages but uh they have you know one of those, key roles in english and thus they are also a big big part of the vocabulary when it comes to referring to uh, well the, the main groups of, of words in english we're going to have adverbs um, numbering on the top four of the main like um, groups of words we have of course nouns as the biggest then we might mention verbs as the second um, largest and then we're going to mention Adjectives and right after adjectives, we're going to see adverbs. We have, of course, many kinds of adverbs. We have adverbs of time, we have adverbs of place. Tonight, we're going to be learning how to use them, how to place them before adjectives, and how they can alter or modify the final meaning of these um, adjectives. Now, what they do normally is that they, as I just said, Modify or increment the feeling or the meaning of an adjective or a uh, noun when it comes you know to mentioning nouns or to use adverbs for nouns they can alter the meaning of a noun but um yeah, they are uh one of those very, very important sections of uh the vocabulary in the language now. Um there are some that are more common than others and uh, of course you know we're going to be seeing them way more often. Um apart from that we also um have another thing that is a little bit different that um also has to do with uh let me see oh yeah the conversations we are going to be working on the first conversation this evening it's a little bit large it's not you know that short of a conversation now i there is something that i want you guys to know or basically the way in which we're going to practice the conversation is going to be your conversations that we have is going to be on breakout rooms that is a given right now the thing is that um i want us to use a specific way see Eso se los voy a explicar en español para que quede claro y así o sea, sepamos bien cómo vamos a trabajar ¿verdad? las conversaciones. Eh, la situación es que cuando vayamos o nos dividamos en los breakout rooms en la, para tener las conversaciones, sabemos que yo no puedo estar en todos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces significa que no puedo compartirles la pantalla desde mi lado para que ustedes puedan ver la conversación. Lo que vamos a estar haciendo es que cuando tengamos conversaciones, vamos a obtener una captura de pantalla bien sea en el teléfono o en la computadora. Y vamos a, cuando ya hayamos, ¿verdad?, sido asignados a los grupos, dividamos el grupo en grupos pequeños para practicar. En ese entonces, eh, espero que al menos uno de ustedes recuerde hacer lo siguiente. Aquellos que trabajan desde el teléfono tienen el, la tarea un poco más fácil, solamente le dan a la, a la flecha verde que desaparece por ahí en las opciones de compartir y ya ustedes eligen, ¿verdad?, eh, si quieren compartir la pantalla y pues muestran esa esa captura de pantalla que recién hicieron acerca de la conversación los que trabajan desde computadora van a tener un trabajo un poquito diferente pero igual sencillo pueden abrir eh, una aplicación como Paint o puede ser también Word y ahí ustedes pegan eh, la captura verdad que hayan hecho de, um, de la conversación y esa pues le comparten al resto de los compañeros ustedes pueden incluso seleccionar que pues solo la ventana donde ustedes tienen pegado eh, esta captura muestren. Y o sea, no hay necesidad de que todos lo hagamos solamente con una persona que muestre su pantalla a la vez, con eso es suficiente. O sea, no hay necesidad de que todos, ¿verdad? Eh, manejemos al 100% cómo hacer esto. Eh, pero bueno, eso se los digo ahorita porque ya más tarde lo vamos a necesitar. Más adelante vamos a estar, ¿verdad?, practicando la primera de las conversaciones. Así que es importante que ya lo tengamos claro después si es necesario puedo hacer una retroalimentación de qué es lo que vamos a hacer pero pues creo que verdad que está bastante sencillo simplemente obtenemos la captura le damos a compartir ya cuando hayamos pegado la captura en el caso de la computadora en alguna eh, aplicación donde la podamos mostrar y pues eh, en el teléfono simplemente verdad le damos a compartir y ahí ya podremos mostrar la captura al resto de los compañeros bueno uh, so we switch now into English and we are going to start tonight with The activity that I told you guys about, which is um sharing a little bit of ourselves. Um, the practice, this is basically a space for practice at the beginning of every lesson. Therefore, the questions that I ask are short, you know, they are easy. However, the answers that I'm expecting from you are the ones that I expect that you know you provide as much information as possible, as much information as you can. because, it's a safe space for you to practice. I want you to do the talking, not me. Now, let's see. The question for this evening is easy. Okay. It's simply, how are you doing? That is going to be the question that we're going to um, answer to tonight. Not that complicated. And I think that we are going to start by hearing maybe from, let's see, Eric. In your case, Eric, how are you doing tonight? <laughs> Hello, teacher. Hey there. I feel so good. Uh so happy because it's a few cold, but it's okay. All right, That's pretty cool. cool. Yeah. It's one of those days, you know, when um when it, the class ends, of course, straight to bed to enjoy um the coolness that we have and yeah get to enjoy the climate so great very good nice to know eric um how about in the case of edwin how are you doing tonight edwin hello uh, good, evening. good evening so uh today i feel very good because the weather is cold and uh, and i i love this weather because you can use the sweater and other things okay that is great that is a great addition because yeah many people i mean we have you know a preference for this weather because we can use a different sort of attire because yeah of course we can get to enjoy sweaters we can get to enjoy pants in a nicer way and not sweating that much so pretty good nice nice way of point pointing it out all right thank you how about in the case of um um Connie? How are you doing tonight, Connie? Good evening, evening. but right now I'm studying my house with my mm -hmm. family. Mm -hmm. Um today is my day off. Oh, that's cool, <laughs> yes but i go to visit my family my mother my, my grandmother with well, my my babies all right pretty cool yeah it's something nice to do you know when you have a day off try to enjoy it with the family trying to spend as much time as possible with them so yeah it's an amazing way of going about it all right yes. thank you thank you very much for sharing how about in the case of uh, let's see, Jacqueline, Jacqueline Mejia. Um, how are you doing tonight? Hi, teacher. Good evening. Evening. I'm tired. Okay. Did you have to work today? Yes. Okay. I see why then. Right. So, um, I hope that, you know, you can get to enjoy your bed when it comes to, um, to that, you know, when the class ends, um, go straight to bed and have as much sleep as you can, because yeah, it's, it's necessary to recover, you know, to, um, to feel your best tomorrow. How about in the case of Javier, Javier Ramos, how are you doing tonight? Good even, if, even mm -hmm. a teacher um, um I work in the class uh, prepare I am prepare a presentation uh, for uh, the class no uh, no uh, <laughs> bueno okay so yeah i mean um that's great. You know, you had some time to get some work done. I assume, or that's what I get. So yeah, that's that's pretty cool. You know, it's nice that you, um, that you did that. Now, how about in the case of Jorge, Jorge Morales? How are you doing tonight? Hi, teacher. Hey there. Uh, uh, very well um uh this uh, moment um at home my home um uh, uh actually um uh, in my class english mm-hmm mm -hmm. um so that's so. okay it's okay no problem all right so that's nice it's nice to know that you're doing well it's nice to know that you're home and also it's great to know that you are currently uh in your English class all right mm, how about the case of Carlos David how are you doing tonight Carlos David hi good evening everyone um well I am feel a little cold by better it's very cold and i'm very tired too okay well yeah that's you know it's part of what happens sometimes when we have to work um we of course get tired mostly on days like today um because yeah normally we are used to the heat and our body is also accustomed to the heat and we work better you know when it's um a little bit hotter but yeah when it's cold it's it's a little bit harder on the muscles and um well the same thing that I said before, I hope that, you know, you can go straight to bed once we finish the class and can get as much sleep as possible. So, yeah, it's great to know, you yes. know, that, that still. I need, sleep, but I need to okay. sleep just in, yeah. the, in this moment, but it's okay. Okay. Yeah. I can, I can kind of see it in your eyes. Yes. Yeah. Yeah. You look like my niece uh, today in, in uh, at noon, she's two years old, about to be three years old. And um, you know, Actually, today, like around one one p.m., she was about to close her eyes. She was like, like you know, like a little chinito, um, because yeah, she was falling asleep, and that's kind of like you. You look like now, because I can tell uh, that you're tired. Everything's good. Yeah, everything great. Good. Great to know. Okay, um, thank you then for being here. How about Gabriela? In your case, Gabriela, how are you doing tonight? Oh, sorry, Gabi Barrera. That's the one I'm referring yeah. to. Good evening teacher. Evening. And I'm a little tired but uh, a little worried about the people uh, who have to mm -hmm. affect him for the for the rains. Mm -hmm. and I it, I was scared for the problem. Mm hmm um, The rain. Okay. Yeah. Well, that's also uh, you know, sort of sad when we have these kind of situations. Um, for some of us, of course, it's great, you know, that it gets to rain. It's also very nice that we have um the chance of us sleeping in a in a cooler bed and uh in a cooler environment. But for some people, yeah, it's a complicated situation and they have to um to put up against this rain and they some of them have to leave their homes because of the floods. So yeah, it's it's a complicated situation. You know, it's like with weather, it's like what is gain for some is um basically losing for others. But still, uh let's stay, you know, positive. Let's uh, if if possible, of course, let's try to help them out because yeah, uh, they're going to be, you know, needing some help. So yeah, it's it's great that, you know, you got some time um to spend a thought on them. So pretty cool. All right. Uh and we're gonna listen to I think two more people. One of them is going to be um Carmen. So in your case, Carmen, how are you doing tonight? Hi teacher, good evening. Good evening. Um I am sick but I am working. <laughs> okay. That's the attitude, you know, even though you're sick, you cannot uh abandon your job <laughs> position. So yeah, that's pretty cool. That's pretty nice of you. All right. So thank you very much. Thank you for um and oh yeah, sorry, sorry, sorry. I hope that you get better soon. I hope you feel, you know, you still uh you feel a lot better in a short period of time, Carmen. All right. Um how about we hear now as the last person of the night from um gilbert how about you gilbert how are you doing tonight hello teacher hey there i'm fine thank i'm um, very attend in the class i want to learn very much tonight it's all okay. right pretty good that's great it's the attitude as well you know it's paying attention that's the best way uh well of course paying attention and practicing because uh, you don't do much if you only pay attention now of course you need to do some practice just so that you have you know your english flowing and working your way now there is something i wanted to share right before we start with this conversation this is the conversation i was talking about um, but there's one thing that is very important and i want to clarify just right now and it's the difference between these two words Let me see, I'm not seeing them right. Okay then, current and actual. Muy bien. Esto es algo que a muchos de nosotros y les digo muchos de nosotros porque a mí me pasaba nos llega a confundir cuando hablamos acerca de current y actual en inglés. A ver, siempre que ustedes quieran hablar acerca de algo que están haciendo en la actualidad, sí, o sea como actualmente. Eh, estoy trabajando en super select, por decir algo eso no se va a decir como actually eso se va a decir como currently sí en inglés vamos a decir currently todas aquellas cosas que tengan que ver con el tiempo con cosas que estamos haciendo verdad um, cosas que nosotros eh, empezamos a hacer hace poco tiempo o hemos estado haciendo por un tiempo específico todo aquello que tenga que ver con eh, el desarrollo de una actividad en un tiempo específico, no se dice como en, en español. En español nosotros decimos, ¿verdad? En la actualidad, eh, todos, qué sé yo, eh, están preocupados por el medio ambiente, o la mayoría de las personas en el mundo están preocupadas por el medio ambiente. No se va a decir actually, se va a decir currently, o sino in the current era, ¿sí? En la era actual, por decir así. Entonces, no se dice. Actual. ¿Cuándo entonces utilizamos la palabra actual? ¿Cuándo o por qué es que utilizamos la palabra actually? Bueno, esta se va a utilizar cuando estemos a punto de decir algo que ten, tenga como traducción al español de hecho o a propósito. Sí. O sea, por ejemplo, yo estoy a punto de introducir un, una idea, digamos. Um, o si no, estoy tratando de explicar algo. Sí. Y alguien más dice, actually, o alguien más dice, digamos, la, la idea comple completa, ¿verdad? Lo que yo estoy queriendo explicar. Supongamos que, este, en mi caso, estoy tratando de explicar de dónde proviene el color morado, cuál es el uso, cuál es la idea que se tenía antes, hace tiempo acerca del color morado. Y yo me estoy empezando a enredar ahí con qué es lo que estoy diciendo. Y alguno de ustedes dice, pero se supone que ese color es un color que era muy difícil de encontrar antes y representa elegancia y riqueza porque en cierto tiempo era muy, muy difícil de obtener y solamente la realeza lo podía obtener. Entonces ahí yo puedo decir, yes, actually, that's the, uh, the real deal with the uh, purple color. Sí, actually, significa de hecho, sí, de hecho. O en realidad. Por ejemplo, para decir en realidad, um, I don't know, I'm actually your teacher, sí, yo soy en realidad tu maestro, o si no, eh, alguien, verdad, qué sé yo, si por ahí tienen alguno, algún secreto de que o sea, son el papá de alguien más por acá, entonces soy el papá de alguien, y ustedes quieren decirlo no, yo, pues en realidad soy tu papá, you can say, I'm actually your dad, sí, entonces eso significa también en realidad, entonces actually se utiliza para aclarar cosas y currently se utiliza para hablar acerca de cosas que tienen que ver con el tiempo. Se los explico ahorita porque también estos son adverbios, o sea, no necesariamente son los que vamos a estar aprendiendo de momento, pero sí son adverbios, son adverbios que se utilizan para esto, para poder aclarar o cosas que tienen que ver con el tiempo o simplemente situaciones que pueden de otra forma llegar a ser un tanto confusas. I have come, I have a question, teacher. Mm -hmm. good good evening. Um, good evening I'm Jose and mm -hmm. um, if if I if, if I can say um uh, currently we have uh, a total of car or nothing car or other things can I use uh, currently or can I use uh, uh, actually we have a, a, a amount of quantity amount of things. Okay so it will be currently like um, let's say that um, in our country we have over 1 million of cars you know in the in the, in the pool of cars in in our country yeah. so we we'll say we currently have more than a million cars in circulation oh, in our country so yeah that will be currently now actually perfect. will be in the case that you want to clarify si usted quiere por ejemplo aclararle a alguien alguien dice no, yo digo que aquí en el país hay menos de un millón de carros bo you say no we actually have more than 1 million okay. so actually will be to clarify you know so, so that you uh para decirle básicamente de hecho tenemos más de de carros so that will be actually okay. and currently will be for something that is like present you know like at this moment we have this amount so yeah um you can use okay. both depending on what you're doing if you're talking about amount or if you're talking about or, i mean time sorry or if you're talking about um an explanation for someone so yeah it's it's a, it's a little bit tricky because of course and here we also are playing with another uh topic that um you know bilinguals know as false cognates i don't know if you guys have any idea of what false cognates are but um well english is basically a mixture of many languages english has sections of german it has sections of italian it has sections of french and of course a big big section of spanish so that means that there are many words in english that are very similar to their counterparts in spanish as for example we have words like construccion and in english we say construction um, we say for example um, destruction and in english we have destruction uh, we have remodelacion and in english we have remodelation and so on you know we have many many words that are very similar and because of that when we find these words like actual we think that it's going to be the same we i mean assume right away that it's the same that the word actual has the same meaning as the word that we use in spanish but is actually um different and there you see it estoy diciendo it's actually y eso significa es en realidad diferente, no dije en ese momento, es actualmente diferente, ¿sí? Actually significa entonces, en realidad. Y eso es básicamente lo que pasa, o sea, ya que el inglés es una mezcla, ¿verdad?, de muchos idiomas y tiene una gran, gran pila de palabras que provienen del español y que tienen estructuras muy similares al español, de ahí nacen estos falsos cognados o palabras similares, pero que en realidad no son similares en su significado, solo son similares en estructura. Entonces, y estas se ven muy, muy a menudo, porque hay un montón en realidad de palabras así que nos pueden entender, llegar a confundir y creamos nosotros que estamos diciendo algo cuando en realidad la palabra que estamos utilizando tiene un significado completamente diferente. Pero bueno, esto puede ser algo que hablemos tal vez en las últimas clases, si ustedes gustan, cuando tengamos ya un poquito de tiempo libre, ¿verdad? Después de haber cubierto los temas principales que tenemos acá eh, que trabajar. Suena. So We have the first conversation. It's a fairly big city. That's the first thing that we're going to be working on. And here you have the first one. Fairly. This is the first adverb that you see. Fairly. It's a fairly big city. Now, the conversation has two people involved in it, which are going to be Eric and Carmen. And the way in which the conversation is supposed to go is as following So, where are you from, Carmen? I'm from someone, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? Nah, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. All right, so that's the structure of the conversation. That's what we are expecting to practice in a little bit. Now, we're going to do a little bit of an analysis here on what are the, the components of this conversation. And as you see in the very first section, what we have is this like a um, sort of like a question, you know, this person, Eric, trying to know where she's from. And then she, of course, replying that she's from San Juan, Puerto Rico. And um, he also shares a little bit of information that he apparently knows, that um, he has heard that Puerto Rico or San Juan, Puerto Rico is a really nice city. So here we have the first one, really. Really is one of those adverbs that we use to enhance the meaning of a word. Sí, cuando utilizamos really, lo que hacemos es tratar de darle un énfasis o mejorar el significado de, esta, eh, de este adjetivo. Really es bastante neutral en realidad, porque ustedes pueden utilizar como really good para algo bueno o really sad para algo malo. Entonces really es neutral, no necesariamente se va a inclinar, ¿verdad? Hacia algo negativo o algo positivo. Entonces that's one. Then we have uh, over here pretty, pretty reasonable. Pretty una vez más. That's another uh, other. That you guys can use in a neutral way. Advert, uh, this These adverb can be used in positive or negative forms. Now, one characteristic that it has is that it normally it's more um, applicable towards positive uh, comments. See, sí. pretty is mucho más utilizado in cosas positivas que negativas. Por lo general, se va a utilizar el pretty para hablar acerca de cosas como um, I don't know. Your house is Pretty big, sí. Or, uh, I don't know, you, um, your daughter is pretty polite or pretty educated. Entonces, tiene el mismo significado casi que el really o el very. O sea, estos todos se van a entender como muy en español, sí. O sea, algunas personas a veces se toman el trabajo de decir realmente, pero en realidad no llegan a ser traducidos así necesariamente. O sea, la forma más sencilla en la cual lo podemos hacer es verdad, eh, hacerlo a través de traducirlo como muy, ¿sí? O sea, una ciudad muy linda, en el caso de Really Nice City, um, y aquí Pretty Reasonable uh, Prices, Or Prices are Pretty Reasonable, entonces sería los precios son muy razonables. No vamos a decir lindamente, ¿verdad? Que sería como la traducción que podríamos darle al pretty. Entonces, eh, es una cosa que a veces tenemos que jugar con ello a la hora de traducirlo. O sea, no necesariamente nos vamos a dedicar a traducir palabra por palabra con el significado que estas podrían llegar a tener, porque o sea, sería difícil estar todo el tiempo diciendo: He escuchado que eh, es una ciudad realmente eh, linda. O sea, mucho más fácil decir: es ¿eh? una, una ciudad muy linda. Y luego, el último de los uh, adverbs que tenemos en esta conversación sería: Fairly. It's a fairly big city. Fairly. um yeah fairly it's one that we use to enlarge things see fairly normally fairly it's uh much more commonly used on positive comments so whenever you want to say something that is um taken as a positive comment that's when you use fairly now fairly big of course you're going to be saying that something is como bastante este no necesariamente se va a traducir como muy sino que más bien se va a entender como bastante, sí. Fairly big, bastante grande. Uh, fairly expensive, bastante caro. Fairly cheap, bastante barato. Entonces, fairly se utiliza en cosas más positivas, no tanto cosas negativas. O sea, ustedes difícilmente van a escuchar que alguien diga, oh, that's fairly sad. O sea, porque si ya, eh, el fairly, ya que tiene un significado positivo, es como que ustedes en matemáticas pusieran eh, un 9 positivo, a eh, sumarse con un menos cuatro, ¿verdad? O un cuatro negativo. Siempre va a quedar por encima el nueve positivo. Entonces, eh, sería, no, no sería bastante triste. O sea, no llegaría a sonar, it's fairly sad. Algo así no llegaría a sonar como es algo bastante triste. Sino que siempre va a quedar como algo positivo. Eso sea, se sonaría como, eh, es algo como bueno pero triste, por decir así. Más o menos así se entendería. Por lo tanto, fairly yo nunca se los recomiendo que lo utilicen con situaciones que sean negativas, sino que eso es más que todo dedicado a cosas positivas. Muy bien. Now, do we have any questions regarding any of the words or sentences in this conversation because I am expecting you guys to practice it in a bit. So any questions, any word that you see here that you don't understand, any um phrase that maybe you would like to get to know um a little bit better? I don't, teacher, in my case. Okay. All right. So if the case is that you guys don't have questions about these words or sentences, let's move on into um, the adverbs. So adverbs before adjectives. That's the topic. And this is how we are going to be seeing it. So we have um like they are ordered on level of importance. Okay. So how influential they are. In the case of extremely, it means that it's something highly, highly influential. So extremely will be like the highest level that you have when it comes to mention something. Um, of course, an adjective, but in uh, what way this adjective influences the situation? See, sí. si ustedes creo que ya conocen verdad la función de los adjetivos. Los adjetivos tienen como función principal. el describir algo. Entonces, esta descripción, lo que los adverbios hacen es o aumentarla o reducirla, en cierto modo. Ahora, el único que tiene una función más eh, negativa sería el somewhat, ¿sí? Somewhat. Porque este somewhat es como que ustedes digan el más o menos, más o menos, ¿sí? Somewhat es casi como decir el más o menos, conce. Nunca vayamos a contestar, si alguien me pregunta, how are you, yo le quiero decir más o menos, no le digan son what. Ese se utiliza solo como adjetivo. ¿sí? Si, si alguien les pregunta, how are you, y ustedes están más o menos, ustedes le pueden decir, oh, there there, o oh, so-so, pero no decimos son what. Ahora, sino que estos adverbios se utilizan para cosas como, um, qué sé yo, ustedes ven algo que está caro, ¿sí? Entonces, eso es neutro, ¿verdad? Está caro. Nada más. Ya, si algo está extremadamente caro, por ejemplo, una botella con agua, ustedes saben, ah, digamos como esta que yo tengo acá, sí, agüita de la cascada, ¿verdad? No muy cara, no muy barata, o sea, creo que cuesta, qué sé yo, como 30 centavos más o menos, o oh, sí, Edwin. Uh, uh, um, maybe uh, you use a uh, and you want to more emphasis up. something about something mm -hmm. yes. yes 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 so that's when you use an adverb that's pretty good that's a pretty good idea okay so as i was saying entonces digamos eso es neutral verdad uh, i say that yeah this bottle of water it's let's put a standard 50 cents think 50 centavos es el estándar es con lo que iniciamos ahora si ustedes van a una tienda donde esta botella con agua, que a mí me cuesta 50 centavos, a ustedes les cuesta 5 dólares, entonces ahí podríamos utilizar el extremely, ¿sí? Porque extremely se usa cuando es algo, o sea, demasiado eh, grande, digamos, extremadamente, ese es el significado que tiene, entonces, if you say, uh, this bottle of water was 5 dollars, so someone can say, oh, that's extremely expensive, ¿sí? Eso es extremadamente caro, es demasiado caro, casi podría decir Entonces, then we have very, very expensive. When can we use it? Well, very, really, pretty, and fairly are ones that we can use when we talk about things that are, what, maybe $1.50. ¿Sí? Algo que valga $1.50. O sea, esta botella con agua por lo general vale dos coras, ahora vale $1.50 en un restaurante, en una tienda. Then you say, oh, that's very expensive. See, ¿Sí? that's really expensive. The same. That's pretty expensive. The same. That's fairly expensive. Sí. But, I, but, but, but I can use two that, that is uh, pretty expensive. It's okay. Mm -hmm. Yes, you can say that's pretty expensive. Sí, eso es muy caro. Ahora, la diferencia que vamos a tener será en la traducción. Estas tres, sí, perdón, estas tres, sí, very, really, and pretty, se van a entender en español como muy. Sí, very expensive, muy caro. Really expensive, muy caro. Pretty expensive, muy caro. Ahora, fairly, en español se va a entender como bastante. Sí. Fairly expensive. Ahora, una cosa es, por ejemplo, si alguien dice el fairly, podría ser, vaya, para, para dejarlo más claro todavía. Aquí, el extreme ya les digo, ¿verdad? Algo que, pues, en el mercado así, fácil, vale dos coras, y en otro lugar se lo dan a cinco dólares. Eso es extremadamente caro. Very, really, and pretty... Sería con algo que vale en el mercado dos coras y en otro lado se lo dan a 1.50. El fairly expensive, sí, fairly expensive puede ser con algo que en el mercado vale dos coras y en otro lado se lo dan a un dólar. So that's fairly expensive. Sería bastante caro, pero no necesariamente llega a un nivel un tanto exagerado, sí, bastante caro. And then we have somewhat expensive, sería si sí, algo que en el mercado se consigue a dos coras y luego. Eh, me lo venden a 60 centavos. That's somewhat expensive. Sí, es más o menos caro. It's not expensive, but it's, you know, somewhat expensive. Yes, Javier. The teacher y to no, no incluyen dentro de los adverbios. El two. Ya, el, ah, ¿El, yeah, el to, too expensive. Uh -huh. Ajá. Okay. Uh -huh. También. Ese es otro de los que es bastante comunes. Sí, el too expensive. Ahora, el to. Eh, se utiliza cuando estamos hablando, bueno, de hecho aquí se, fíjense que me equivoqué porque el tú debería quedar por aquí. ¿verdad? Ok, el tú, sí, tú, se utilizaría cerca del extremely, pero el tú es en cierto modo... Um... To response. No, a lo que voy es que es como el más exagerado, sí, porque si yo digo, that's too expensive, significa que yo no lo voy a comprar. O sea, es como demasiado caro. No, that's too expensive. O sea, ustedes esto lo, se lo podrían decir, por ejemplo, a alguien que los típicos vendedores de hamaca, ¿verdad? Que nos encontramos en la playa. Ellos llegan están ahí ofreciendo la hamaca. No, 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 that's too expensive. Sí. O sea, esa palabra, el too expensive, sería no, eso es demasiado caro. O sea, y casi le dan la idea que ustedes no se lo van a comprar. Sí, ya no. Ahora, también, y por lo que, por lo que voy con que es exagerado, es porque cuando son cosas buenas, se puede utilizar de la misma forma. O sea, si ustedes le dicen, dude, your car is too nice, ¿sí? Entonces, es el decir too nice sería demasiado lindo, ¿sí? O sea, o demasiado chivo, ¿verdad? O en salvadoreño, ¿sí? O sea, tu carro está demasiado chivo. Entonces, para eso se utiliza el too. Ahora, como les digo, no es eh, el más educado y por eso mismo es que a veces no se incluye pero sí quizá es el que más se usa o sea porque y, la idea sí y, uh, y uh, es que no va a acompañar too much expensive en ese caso es como llevarlo a otro nivel más de exageración todavía ¿Sí? o sea <laughs> okay. si yo digo too much expensive es como no vos estás loco o sea no es imposible que yo te te dé lo que estás pidiendo entonces básicamente así sería así se podría entender verdad en un momento que ustedes estén teniendo una, una conversación que vaya orientada como en ese sentido, ahí es donde utilizaríamos el too much, ¿sí? O oh, no Y too una much. pregunta aprovechando eh, mm -hmm. este verbo, adverbio eh, para decir muchas gracias, antes se ocupaba eh, very thank, que ahora many mm, thank. Thank eh, you very much. Thank you very much, thank very a lot. Yeah, oh, thanks a lot. Sí. Uh, o oh, si no, esta otra es, esta es una bien así como bien chic, ¿verdad? Que ustedes pueden el, el, utilizar, que sería el I'm um, highly, sí, highly uh, thankful. I'm highly thankful, ese es estoy muy agradecido. I'm highly thankful, sí, I'm highly thankful. Ese es estoy muy agradecido. Entonces, este es bastante así como de caché, uh, pero, o sea. Ayuda, ¿verdad? Bastante también en ese, en ese sentido. Pero sí, y el. Thank uh, you so much. Too. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. Esas son formas que utilizamos para eh, darle, ¿verdad? Ese sentido adverbial al, al agradecimiento. O sea, como que la persona entienda, ¿verdad? Que no solo estamos agradecidos. Ahora, los adverbios es a eso lo que, para lo que sirven. O sea, para explicar que no simplemente algo cumple con la regla, sino que va más allá en cierto modo. Por eso es que muchos de los adverbios no pueden o no son como negativos en totalidad o sea no hay adverbios que sean negativos en totalidad los que son negativos son los adjetivos sí o sea porque por eso mismo les mencionaba adjetivos positivos como el nice el good el great cosas así adjetivos negativos como el bad sad um, qué sé yo mellow sí cosas así son adjetivos negativos entonces si yo digo oh that's too mellow sí sería que es demasiado como como tristoso, ¿verdad? Entonces, eh, es el adjetivo el que le da al adverbio esta como negatividad, pero los adverbios no hay adverbios negativos necesariamente, porque incluso este son what no es negativo. O sea, este lo único que hace es que incrementa como el significado del adjetivo, pero en un nivel bastante mínimo. El fairly lo incrementa en un nivel un poco más alto, luego pretty, really, and very lo incrementa todavía más alto. Y extremely, sí, es como el más alto debería ser, aunque too le roba ese, ese puesto, si ustedes dicen too much, sí. Es como este es el más, más, más exagerado de todos, digamos. Pero para lo que sirven, en sí, los adverbios es para eso, ¿verdad? como para exagerar el significado de un adjetivo. A few. Buena pregunta. A ver, el a few eh, se utiliza en un sentido diferente, Javier. A few se utiliza cuando estamos hablando acerca de cosas eh, contables, sí. El que sí podríamos utilizar aquí sería little, sí. Pero little tampoco es necesariamente aplicable. Pero eh, esos son más para cosas contables, o sea, en el sentido de que yo esté tratando de identificar, digamos, si tengo um, pocos amigos, yo digo I have a few friends, sí. Eso significa tengo pocos amigos o unos cuantos amigos. Um, si yo digo qué sé yo, I have a few Um, cookies significa tengo unas cuantas galletas, pero no significa verdad que estoy dándole un mayor significado al hecho de que tengo galletas, sino estoy explicando como la cantidad que tengo. Um, yes, JC. Okay. Okay. The difference between adverb and adjective. An adjective describes things. ¿sí? Un adjetivo describe cosas. Por ejemplo, yo digo, um, qué sé yo, eh, esa persona es alta. Alta, sí. That is a big person or tall person. Tall sería el adjetivo. Ese es el adjetivo. Esa es la descripción que doy. El adverbio describe al adjetivo. ¿sí? El adverbio lo que hace es cambiar al adjetivo. Entonces, en ese caso, ¿cómo funciona? Yo digo, that person is very tall. Entonces, estoy diciendo, esa persona es muy alta, ¿verdad? Estoy dándole como un énfasis mayor a ese um, adjetivo. Si utilizo somewhat, bueno, podría decir, oh, that person is somewhat tall. ¿Sí? Esa persona es más o menos alta. Si no, yo digo, oh, that person is fairly tall. Es alguien que es alto, pero no sorprendentemente, ¿verdad? Ahora, si yo me encuentro a alguien de dos metros y medio, entonces ahí sí digo, oh, that person is extremely tall. Sí, o sea, esa persona so, es extremadamente alta. So, somewhat, somewhat tall. Ajá, somewhat tall. Yeah, that person is somewhat tall. Es ahí como más o menos alta. O sea, qué sé yo, digamos el promedio aquí sea 1.80 y esa persona mide uno, perdón, 1.80, 1.70 y esa persona mide 1.75, ¿verdad? Ya, es más o menos alta. Sí, o sea, se le ve diferencia, tal vez, digamos, en el promedio, pero no es alta, alta. Ahora, alguien de 1,85, ya, yeah, that person is really tall. Sí, esa persona es muy alta. Entonces, es, la dif es lo que existe allí, eh, con La diferencia que existe entre uno y otro es que el adjetivo describe la cualidad de alguien y el adverbio aumenta esta cualidad, fortalece esta cualidad. Y si es una cualidad negativa, por ejemplo, si yo digo, oh, that person is very mean, si sí, es una persona mala, malvada, Um, si yo digo, that person is somewhat mean, es más o menos mala. ¿sí? Si yo digo, that person is extremely mean, esa es una persona extremadamente mala. Entonces, por eso les digo, los adverbios no son negativos, los negativos son los adjetivos, pero los adverbios, al darle esa, esa potencia extra al adjetivo, si el adjetivo es negativo, claro, el adverbio va a sonar, ¿verdad? Como si es un adverbio negativo, pero no necesariamente. El adverbio todo lo que hace es simplemente... Injectarle adrenalina, sí, al adjetivo. Okay. Any other question? Oh, you're very welcome. All right. Any other question you guys may have right now? J C Acosta have the hands. Uh, oh no. Yeah, I, I already, I already uh, took her, her question. Thank you. Okay. The, it, for me, it's the first time I see the song, the 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 war song once. Somewhat. In the first time for me, See, saw it. Okay, yeah. Somewhat, como les digo, that, that word it, it's only used when the adjective or the person or the thing has that uh thing in a tiny way, like in a extreme tiny extreme way. See, sí. o sea, no va tan allá, no es extremado, no es grande, no es digamos, eh, como excesivo. Si sí. que la persona tenga aquello. O sea, si por ejemplo. ustedes tienen un coordinador en el trabajo que es un poco estricto o sea es estricto tal vez eh, si a ustedes cometieron un error entonces ahí esa persona se pone un poquito más estricta verdad no como el jefe que de que llega les está gritando les está diciendo apúrense que no sé qué que no sé cuál entonces ese puede que sea el extremely um, strict pero somewhat strict es alguien así verdad alguien que o sea es más o menos estricto por lo general El tipo es algo chévere, pero de vez en cuando, cuando no hacemos algo bien, ahí sí se pone un poquito estricto. Entonces es somewhat strict. Or let's say, with your couple, see, that person can be somewhat jealous, you know. Uh, maybe she's okay if she sees you talking with your friends, friends that she already knows. She's okay with that. But if she sees you talking to someone new, someone she doesn't know, maybe then, ah. Uh, Come on, come on, come on. Quiero la clase. Oh, sorry. Um, se me fue el internet un ratito. Ok. Bueno, les estaba diciendo entonces. Uh, ya, yeah, sí, con su pareja, ¿verdad? Digamos que, o sea, están hablando ustedes acerca de que su pareja... Eh, Está bien si ustedes hablan con alguien que ella ya conoce, o sea, que ella sabe que es su amiga y así. That's okay with her, sí. She has no problem with that. But then, if she sees you talking, sí. Sí va a decir la palabra tóxica, pero no, mejor uh, jealous. But if she sees you talking with someone she doesn't know, she hasn't seen before, she might get jealous then. So that means this person is somewhat jealous, sí. Ahora se fue la luz de nuevo. Bueno, pero igual, estaba, ya estoy con el teléfono, so ya no habría problema. I heard you, no problem. Okay, so yeah, that's the thing. That's the thing. Sí, así sería como utilicemos el son wall, perdón. Entonces ahí, o sea, en ocasiones, no es todo el tiempo, no es extremado, no es muy, sino que es sometimes. Ok, um, Ángel. Teacher, I have a question. Uh -huh. Tell me. Uh, eh, the very, really and pretty, eh, yo los puedo utilizar. Eh, por ejemplo, si yo digo esa comida está muy deliciosa, los puede utilizar tanto el very uh -huh. y el pretty. Sí, cualquiera de los. No hay problema. No hay problema. Ese básicamente, o ah. sea, lo que va es la preferencia de la persona, ¿verdad? O ah, sea, okay. ah. Una cosa es que el, el pretty es más común para las mujeres, es la única cosa. O sea, que las chicas más comúnmente son las que utilizan el pretty. O sea, pero de ahí en más, básicamente es el mismo significado. O sea, decir very, really, and pretty is basically the same thing. Sí. Very expensive, okay. really expensive, and pretty expensive. So, yeah, you're not going to get in trouble for that. But can you say uh, this is so delicious? Mm hmm Yeah. The reason why saw so is not included here is because, um, well, saw so is a different kind of adverb. Y ese es el otro punto. Que los adverbios, o sea, no son solo estos. Hay muchos, muchos otros. Estos son los que ayudan a describir adjetivos. Y por eso el tema es así, ¿verdad? Adverbs y for adjectives. Sí, estos son los que ayudan a describir adjetivos. Ahora, hay muchos otros que se utilizan, por ejemplo, para describir tiempo. Sí. Adverbios que se utilizan para describir tiempo. Um, adverbios que se utilizan para describir la forma de algo. Sí. Um, por ejemplo, el somewhat. Es uno de estos. El very es uno que se utiliza casi en todo. O sea, si yo digo it's very late, o sea, significa, ¿verdad? Está muy tarde. Um, si yo digo it's uh, very hard, que ese es el cómo de algo, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, si yo digo it's very beautiful, ese es el, el adjetivo de descripción de, de, o sea, de apariencia de alguien, es muy hermoso. Entonces, very es uno de esos que trasciende. Y so es casi que lo mismo. O sea, so está en todos lados y por eso. Aquí no necesariamente se incluyen estos, porque también son algunos que no necesariamente, eh, digamos, son adecuados para utilizar en todos los casos, sino que a veces nosotros lo hacemos más por facilidad, como el caso del to. O sea, yo sé que muchos aquí creen que to es el adverbio más fácil que hay, pero el problema con to es ese, que si ustedes utilizan to, suenan como muy exagerados. O sea, si ustedes dicen todo el tiempo, oh, yeah, that's, um, I don't know. Too expensive. Todo el tiempo están diciendo eso es demasiado caro. O sea, si no lo sabían, ahora que lo sepan. Si ustedes utilizan el to, o sea, se utiliza de esa forma, o va a significar algo como eso, ¿verdad? O sea, ustedes todo el tiempo se están quejando de que algo es demasiado caro, si lo dicen así. Uh, para entonces... decir, uh -huh. teacher, perdón. Uh -huh, no para decir, tengo mucho trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo digo? En ese caso estamos hablando acerca de cantidad, ¿sí? No se trata de adverbios, eso es cantidad. Y eso se diría: I have a lot of work. Porque a lot eh, es una forma que se utiliza para describir cantidades, pero cantidades incontables. El trabajo es algo que yo no puedo contar, casi como hablar acerca del money, ¿sí? O sea, porque son como conceptos, ¿verdad? Ideas que no necesariamente tienen una forma física. Ustedes pueden decir, pero si mis papeles son el trabajo, sí, pero esos son papeles. Lo que ustedes hacen en esos papeles es el trabajo. Entonces significa que eso, el trabajo, no tiene una forma física. O sea, el trabajo que ustedes sí. hacen, por ejemplo, un psicólogo trabaja, pero ¿quién ve el producto de un psicólogo? Entonces, por eso mismo, ¿verdad? El trabajo, al ser un concepto, se utiliza como algo incontable. Entonces se utilizará eh, todas las formas claro. que aplican para algo incontable. Entonces, si yo tengo mucho sí. trabajo, yo digo, I have a lot of work. Si yo tengo poco trabajo, yo digo, I have. Little work, sí, tengo. Pero, ¿Tengo? pero yo, eh, pero la pregunta mía es: eh, eso sí, sí lo sabía, sobrecargas uh -huh. de trabajo. Por eso es que quería ver si podíamos usar algún adverbio, ¿verdad? Mm, a ver, para utilizar un adverbio con el trabajo sería. Como decir demasiado? Que... Of work. Ajá, ¿verdad? pero ahí vamos con lo mismo: si digo si I have a lot of work, es cantidad, ¿verdad? Sería casi como decir: I have. Uh, I have uh, our Extremely. Extreme? Uh, extremely. No, extremely. Quizás tendría que cambiar la palabra como atareado. Uh -huh. Ajá. I am extremely busy. Así la... ah, sí. I am mm -hmm. extremely busy. Estoy extremadamente ocupado o atareado, que sería casi que lo mismo. I'm extremely busy. Ahí sí, ¿verdad? Es como uh, o lo que estaba pensando yo. I have, no, que esa sería con una palabra, no sería adverbio, porque ahí lo cambio. Si digo solo extreme, I have extreme amount of work, sería palabra, verdad, no adverbio. Pero sí, creo que la mejor forma de usarlo sería así como dijo Edwin. I am extremely busy, sí. O I am extremely stressed because of my work. Esa sería como la forma, digamos, de utilizar adverbios. Pero para eso pues es mejor quedarnos con la forma sencilla, ¿verdad? No complicarnos y usar la ruta más fácil, que sería ah, la de las I have, a lot of work. I have a lot of work, sí. Ok, thank you. Ajá. Claro, sí, eso, eso en forma educada. Si ustedes quieren formas educadas, pues a partir de las nueve en adelante nos podemos conectar y les doy la forma mal educada de decirlo, porque hay un montón este, para hablar acerca de eso. Una de esas queremos escuchar ahí, teacher. No, se las voy a mandar, no, se las voy a escribir por aquí, miren. Te voy a escribir por aquí. Uh, a ver. Yo, yo le comentaba que algunas veces suceden algunos errores en el trabajo y, y es por sobrecarga de trabajo. Uh -huh. uh, entonces, eh, a veces tienen discusiones ahí. Ajá, eso podría ser. A ver, uh -huh. Sí, eso sería como un montonazo Sí, o sea, como un de verdad un montón de, de trabajo. Sí. Bueno bueno vamos a seguir eh, la conversación va a quedar para mañana porque ya no nos quedó tiempo y además con esto los cortes de energía que estoy teniendo ahorita ya se fijaron verdad que se fue la luz tres veces o sea ya muy complicado a ver um so here we have only some examples some other examples these ones are taken from the conversation so it's like um, San Juan is really nice so there you have it so it's not only nice it's really nice so that what it means is that it's giving it an extra idea y aquí como les decía aquí tenía unos ejemplos ya donde incluía el two Sí, pero bueno, vamos a ver esto en orden. Um, it's fairly big. Sí, es bastante grande. O sea, es ahí grande, pero no es como enorme, ¿verdad? Ahora, ¿hay diferencias entre decir it's fairly big o it's very big? Because very big is a little bit larger than fairly big. Fairly, la palabra fairly se utiliza cuando es como suficiente, como que nos, digamos, como que nos ajusta. Sí, o sea, que sí, ¿verdad? Nos alcanza eso. Para eso utilizaríamos el fairly. Um, casi como decir mi papá dice esto muy a menudo para decir que el alcanzó es que te sobre o sea que te sobren dos tres verdad para eso básicamente sería fairly cuando ustedes sienten que de aquello sí da pero un poquito más de lo que se necesita verdad pero o sea sí está por ahí en, el, en la zona justa okay so it's fairly big sí es bastante grande es ahí verdad de grande Now, then we have it oh yeah we can also turn these um adverbs into negative By placing a not before them. So if you say it's not very expensive, this is going to mean that this thing is not necessarily expensive. It's cheap. Okay. But what you do with this, when you do this, is that basically um, you're stating something in a little bit of a dramatic way, if we want to take it like that. It's not very expensive. Mm. Okay. So, yeah, it's not very expensive. You know, it's like um, something not necessarily negative. Then we have another one here. It's a really nice city. So, of course, um, you are being very specific when you use a really nice. Sí, eso es una cosa diferente también cuando utilizamos eh, este indicador al principio o este artículo al principio. It's a really nice city significa que esta ciudad es eh, bastante genial. Sí, es una, una ciudad muy genial o oh, muy linda. Um, then we have it's a fairly big city. Es una ciudad suficientemente grande o bastante grande. Sí, creo que queda mejor decir suficientemente grande. So it's a fairly big city. Then we have it's not it's not a very expensive place. Sí, it's not a very expensive uh, place. All right, and here we have el two. Ese es el que todos estaban esperando, el que todos les gusta. Y básicamente todos quieren utilizar porque hacer que todo el mundo se va a acordar. So, it's too noisy and it's too crowded for me. Ahí está, ¿verdad? O sea, alguien que habla con tú todo el tiempo a lo que suena es como a childish person, alguien que, o sea, como un niño, ¿verdad? Que se está quejando todo el tiempo. Porque decir it's too noisy significa es demasiado ruidoso. And it's too crowded es demasiado poblado. Entonces, por eso, el tú, como les digo, no se los aconsejo para todo el tiempo. O sea, si ustedes dicen, por ejemplo, It's "too much noisy", sería es demasiadamente ruidoso. O sea, imagínense decir eso, suena como que, ay, no, todo el tiempo me estoy quejando ¿verdad? Entonces, por eso es mejor utilizar los otros adver adverbios. Ahora, aquí entra la otra la otra cosa que les mencionaba, "fairly" no se podría utilizar para algo como esto. O sea, yo no puedo decir "it's fairly noisy", porque "fairly", como les digo, se utiliza en situaciones positivas cuando aquel adverbio cumple con esa ecuación positiva antes entonces pero si yo digo it's fairly noisy significa que a mí entonces me gusta el ruido ¿Sí? si a mí me gusta el ruido si yo veo el ruido como algo positivo ahí sí yo puedo decir it's fairly noisy si es como ah o sea el ruido sí está bien llega a la cantidad de ruido que a mí me gusta pero por eso fairly no se usa con cosas en las que yo me estoy quejando yo puedo decir it's very noisy sí o sea es muy ruidoso porque me estoy quejando de eso estoy diciendo que es algo negativo el noisy Uh, lo mismo con crowded, no puedo decir it's fairly crowded. Ahora, con crowded sí se puede dependiendo de qué estoy explicando, porque, por ejemplo, si estoy hablando acerca de un partido, de un concierto, sí, yo puedo decir, oh yeah, it's fairly crowded, está bastante lleno, pero como que no se llenó como se esperaba, ¿verdad?, del concierto. It's fairly crowded, sí. Pero en una ciudad, si yo estoy hablando acerca de la ciudad donde vivo y a mí no me gusta necesariamente estar rodeado por un montón de personas... Pues va a ser raro que yo diga it's fairly crowded, porque es como, ah, sí, está justamente sobrepoblado, porque crowded se usa en sentido así, ¿verdad? De la ciudad donde vivo, cuando estoy hablando de que, o sea, como que está topado, ¿verdad? De gente. Entonces, en el sentido de los conciertos, de partidos o así, pues te usa porque, pues significa que si un lugar está crowded, como que no elegí mal el evento, ¿verdad? Como que es un evento bueno, porque si hay bastante gente, pues significa que es un buen lugar donde estar. Pero bueno. um i hope that you guys got you know the gist if not tomorrow we can you know wrap it up a little bit podemos tratar como de um tratar de incluir más ejemplos mañana de hecho si estaría tratando de pedirles ejemplos que incluyen adverbios para poder tener esa práctica but for now basically that's it thank you guys for participating thank you very much for your attention and participation um, during this lesson i hope you guys tomorrow are going to be here uh, the same hour same channel and yeah, see you tomorrow. Have a really good night and bye bye for now. See you tomorrow. Good night. Bye, bye, -bye See you teacher.